Nos vinimos en esta mañana aquí al Hospital Municipal, que bueno, los doctores Godoy, Torres Traba nos van a comentar un poquito, queríamos molestarlos en esta mañana y nos van a comentar un poquito, sobre todo hablando del año 2022, si tienen que hacer un balance de lo que fue el año, sobre todo desde que asumieron la responsabilidad de la dirección del hospital. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el balance que harían del año 2022. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, felicidades. Bueno, el balance diría que positivo. Cuando llegamos teníamos varias cosas para resolver, de a poquito la hemos ido resolviendo. Uno de los grandes problemas que teníamos era pediatría, que teníamos de los 7 días, creo que 3 había cubierto, y hoy por hoy tenemos prácticamente todos los días. Aún que algunos baches, más que nada esta época ahora, que los profesionales se toman vacaciones y entonces a veces cuesta cubrir o cuesta reemplazarlo, pero bueno, lo vamos sorteando de una forma u otra, ya sea con otro pediatra o a veces los chicos de la guardia que nos dan una mano también para atender la urgencia y bueno, y salvando el día a día. Justamente, ¿no? Hablando de pediatría, siempre es un tema que fue preocupante, por lo menos fue un tema de discusión durante creo que desde siempre, por lo menos en el hospital. Podríamos decir ahora que sobre todo el tema de la espera con respecto a pediatría, ¿se ha solucionado, se ha subsanado de alguna forma? Sí, aunque a veces, porque tenemos, normalmente debería haber 2 pediatras por día, pero bueno, no llegamos a eso. Si tratamos de cubrir los 7 días. A veces tenemos 2, hay días que sí hay 2, pero bueno, cuando no hay 2 tenemos que sí o sí quedarnos con 1, que es lo que nos alcanza, que es lo que conseguimos como profesionales, ¿no? La guardia, eso sería la guardia. Después la sala, bueno, está todos los días atendida por los médicos de planta. Sí, también de hacerte la salvedad que a veces la gente tiene que tener un poquito de paciencia porque el mismo pediatra que está para atender la guardia, a veces lo llaman de la sala, a veces hay un parto o a veces llega un accidentado y tiene que atender esa urgencia y por ahí tienen que esperar un poquito. Pero bueno, es lo que tenemos y le pedimos paciencia y si ellos nos esperan, nosotros lo vamos a poder resolver. Y que no, eso no nos lleve a que se enojen, que también a veces es molesto porque tienen que esperar, pero bueno, no tenemos otra solución. Por supuesto que si hay una emergencia está el otro médico de guardia que también nos va a ayudar. ¿En qué otra área, por ejemplo, pondrían hincapié en este año 2023? Bueno, aumentamos los consultorios de diagnóstico por imágenes, o sea que teníamos, ahora hay los martes, lunes, martes y miércoles, tenemos consultorio a la mañana y a la tarde, que eso, debido a la gran demanda que teníamos, tuvimos que reforzar. Probablemente en un futuro tengamos que buscar otro médico radiólogo, para que nos dé una mano, porque realmente es mucho la demanda que tenemos. Con respecto a herramientas, por ejemplo, y digo, a recursos de trabajo, en el hospital, ¿haría falta algo actualmente? Sabemos que está equipado durante... Realmente el hospital está bien equipado, por ahí en un futuro sería evaluar un resonador, pero no es que sin eso no podamos trabajar. Nos faltan algunas especialidades por cubrir, pero estamos en proyecto de eso. Sería gastroenterología, porque por la demanda que tenemos de endoscopía y de la atención del día a día del consultorio de gastroenterología. Bueno, oncología ya teníamos y ahora ese médico va a pasar a estar nombrado. Psiquiatría también, que fue uno de los grandes problemas que teníamos, se está reforzando. Ahora se van a nombrar 2 médicos más psiquiatra. Se va a armar un poco más el servicio de salud mental. No, creo que, o sea, desde el municipio, cada vez que hemos ido con un problema, siempre nos han apoyado y viste que necesitamos a veces dinero para cubrir esto, para aquello, y bueno, no, realmente nos han apoyado. Podríamos decir entonces que en cuanto a herramientas y a máquinas, podríamos decir que estamos bastante bien. ¿Qué pasa con el recurso humano? Y recurso humano estamos como todos los hospitales. Viste que nunca es suficiente, aparte
es como que el hospital de Salto quedó chico para la población que tenemos. Entonces, sí o sí, hay que ir mirando, hay un proyecto de agrandar la guardia para el futuro, para poder brindar un mejor servicio. Y después especialista, y sí, nos falta, te vuelvo a decir, pediatría, tenemos uno, no tenemos dos por día, que sería lo ideal, pero estamos en todos los hospitales, están parecidos. En todos los hospitales a veces les falta también, por ejemplo, las ciudades vecinas también tienen dificultades. Y después, las especialidades, bueno, gastroenterología sería una a cubrir, y bueno, no, creo que por ahí estaríamos. Sí. ¿Con respecto a neonatología, por ejemplo? Y pasa que para hablar de neo tenemos que armar un mejor servicio de pediatría y neo, porque no podemos dar el siguiente paso si no tenemos algo bien armado en pediatría. Pero sí lo tenemos medianamente solucionado, porque tenemos el hospital de Pergamino o el hospital de Rojas, con el contacto que nos quedó de Analía, que nos facilita todo siempre. Bien, doctor Torres Traba, sabemos que, bueno, es importante aclararle, mucha gente pregunta con respecto al COVID-19 sobre todo, porque ven mucha gente tal vez con barbijo en la calle, y bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Cuántos contagiados de COVID hay? ¿Qué se sabe ahora que antes no? Tal vez, ¿hay más o menos tranquilidad? ¿Cómo estamos en nuestra ciudad con respecto al COVID? Bueno, buenos días, feliz año para todos. Bueno, Salto no deja de ser un reflejo de la situación del país, ¿no? No nos diferenciamos ni para un lado ni para el otro. Casos de infección por COVID siempre hubo desde el primer día, en menor medida o en mayor de medida, pero siempre hubo. Y es verdad que estas últimas quizás 6 semanas, fue cuando empezaron a aumentar semana a semana, que son los impactos o realmente los números que nos van mostrando a nivel nación, región, y por supuesto municipio, donde fueron aumentando los casos, que seguramente son por múltiples factores, ¿no? El propio virus, que sabemos que es altamente contagioso, las reuniones sociales, bueno, todos los eventos que nos llevan en esta época del año, hizo que estos picos se empiecen a observar. En cuanto a la gravedad de las enfermedades, o quizás no hay una repercusión muy grande en los ámbitos de salud, porque por suerte ya no vemos individuos tan graves, ¿no? O con una gravedad que requiera una hospitalización o una demanda tan alta de internaciones o de consultas en guardia. Y eso claramente es gracias a la vacuna, y eso es lo que principalmente tratamos de hacer campaña, ¿no? En charlar, en invitar nuevamente a la población a vacunarse, a ir teniendo las diferentes dosis de refuerzos si no han completado con los esquemas, si pasaron 4 meses de la última dosis, volver a darse la dosis que corresponde. Actualmente el hospital, bueno, ya no se vacuna más en el CEF, que lo manejaba lo que es el sistema de la provincia de Buenos Aires o de la región sanitaria, todo fue pasado a los municipios, y ya a partir de los primeros días de diciembre el hospital empezó a hacerse cargo de esa tarea, y hoy por hoy la vacunación es de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, y los sábados de 8 a 12. Hay un ritmo de vacunación interesante, tal vez no lo teníamos tan presente porque lo manejaba provincia, entonces no eran una cuestión que nosotros formábamos parte en forma directa, pero bueno, lo vamos viendo ahora día a día y tenemos un promedio de vacunación bueno, así que la idea es aprovechar este momento para seguir invitando promoviendo y estimulando la vacunación, porque hizo un antes y un después con respecto a esta pandemia. Casos de COVID, por supuesto, que tenemos en Salto, como así también internaciones por casos de COVID, ¿no? También se internan pacientes que están vacunados, inclusive hasta con vacunación al día, pero bueno, por suerte no nos va tan mal. Requieren un tratamiento, requieren un soporte a veces de oxígeno, pero por suerte en la mayoría de los casos no tenemos resultados negativos con respecto a eso. Ya desde el 1 de diciembre o últimos días de noviembre nos habían enviado una circular del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires donde no nos obligaban, ¿no? Ya no es obligatorio
el uso de un tapaboca o un barbijo, pero de que de a poquito atendamos con barbijo para proteger al personal de salud y también invitar a la población que se venía a atender a usar barbijo. Y aprovecho estos momentos justamente para decir eso, ¿no? Aquellos que tengan algún cuadro respiratorio, algún tipo de infección de la vía aérea que vienen a consultar a la guardia, que se acerquen con un tapaboca o con un barbijo, como así también para cualquier otra consulta en el ámbito hospitalario, porque lógico, son lugares donde a veces se aglomera mucha gente, espacios no tan grandes en diferentes unidades de atención, y eso puede generar que en el ambiente se pueda estimular esta propagación de virus. Así que sí, los invitamos a que se puedan acercar con barbijo o con tapaboca a la hora de la atención médica, ya sea por consultorio o hasta inclusive por guardia de clínica. Pero no solo invitar acá en el hospital, ¿no? También contamos con todos los centros de salud y todos los centros de salud también tienen formas de hacer diagnóstico y testeo para este tipo de infección, así que a diferencia de antes que por capacidad, por personal, por centralizar, era el hospital el referente absoluto de COVID, hoy por hoy eso se ha descentralizado, lo estamos descentralizando, invitar a que no tengan miedo de consultar con su médico de confianza, con su centro de salud, con los centros periféricos de salud, por supuesto que el hospital siempre está presente, pero saber que no es necesario solo la consulta en el hospital, ¿no? Es una enfermedad que a diferencia de hace 2 años aprendíamos día a día, con protocolos que nos los cambiaban todos los días, entonces hasta a veces hacíamos papelones, ¿no? Porque decíamos una cosa, los 2 días otra, pero bueno, eran los protocolos que se iban cambiando día a día hasta que bueno, uno encuentra cierta estabilización como ahora, y es que hoy podemos decirlo de esta manera, ¿no? Y todo el personal de salud ya está formado para poder recibir y atender este tipo de cuadros. Con respecto al aislamiento también ha cambiado, ¿verdad? Sí, ya no quiero meter la pata, pero creo que marzo de este año ya cambió. Bueno, se diferencia aquella población que está vacunada de la que no está vacunada, ¿no? Aquellas personas que tienen signos y síntomas compatibles con COVID, que no tienen factores de riesgo y están vacunados, no quiere decir que todo el mundo se tenga que hisopar. Hay criterios para realizar el hisopado. Los criterios son tener más de 50 años, trabajar en salud o tener cualquier factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tener obesidad, diabetes, algún problema cardiovascular, algún problema que de compromiso de la salud, alguna enfermedad con inmunocompromiso. Bueno, esas son indicaciones para realizar el hisopado si tengo signos y síntomas compatibles. Siempre van a necesitar a nivel hospitalario una orden médica, ¿no? O sea, una evolución, ya sea del médico de confianza, y que evalúe el cuadro y que considere que de acuerdo a los antecedentes y a los signos y síntomas que ha observado, cumpla criterios para realizar el hisopado para COVID. Pero vuelvo a insistir, esto no solo en el hospital, también en cualquiera de los centros de salud, y hasta inclusive uno lo puede comprar en la propia farmacia, ¿no? Aquel que tiene los medios y puede y tiene su sospecha, puede comprar el kit de hisopado y realizarlo en su domicilio con algo es muy simple de realizar. En relación al aislamiento, si está vacunado son 5 días de aislamiento, manejándonos quizás con barbijo, si realmente no puedo hacer nada o no tengo a nadie, bueno, puedo ir a comprar con un barbijo, puedo volver a mi casa, pero evitar el trabajo o un lugar donde ir a una reunión, a un restaurante, a un lugar donde se va a sacar el barbijo, 5 días de aislamiento, y después se recomiendan 5 días de cuidados mayores o cuidados estrechos, que puedo ir a trabajar, pero bueno, me quedo con mi barbijo en mi oficina, o me manejo en los diferentes lugares con barbijo. Si no está vacunado son 10 días de aislamiento, ¿sí? Porque bueno, la virulencia puede estar más tiempo, no digo más tiempo, el tiempo normal si no estaría vacunado, ¿no? Con respecto, entonces esto es importante, con respecto a la vacuna, digo, por más que tengan las 4 dosis, si pasaron 4 meses, tienen que volver a vacunarse, ¿verdad? Sí, exactamente. Teniendo el plan de vacunación son 2 dosis y después el resto son refuerzos. Si pasaron más de 4 meses de mi plan de vacunación y no tengo ningún refuerzo, acercarme para realizar el refuerzo, sí. Importante, ¿no? Porque digo, además, que funciona aquí en el hospital la vacunación, ya no más en el CEF.
Exactamente. Hoy por hoy la vacunación COVID está manejada íntegramente en el hospital y seguramente en un futuro, y ya no muy lejano, como antes cuando empezaba todo esto, no, la vacuna en 2 años, yo no me veía tan lejos, no, en un futuro no tan lejano, seguramente a lo largo de estos próximos meses, hasta se armen con los inmunólogos planes de vacunación para COVID, con todas estas nuevas vacunas que están por venir y seguramente hasta quizás se amplía en el ámbito privado. Bueno, si tienen que decir, bueno, en este 2023 nos propusimos tal cosa o queremos tal cosa o queremos modificar o cambiar algo en cuanto al hospital o que ustedes crean que sea necesario para la población, ¿qué sería? Digo, para el hospital, ¿no? Obviamente. Y seguir reforzando en general todas las áreas, o sea, siempre el punto álgido pediatría, reforzar la guardia, o sea, siempre que tratar de cubrirlas, el servicio de rayos, terminar de armar salud mental, el servicio, y en general pasaría por ahí. Sabemos que a veces, bueno, hay días donde hay varios accidentes, ¿no?, en nuestra ciudad, sobre todo en esta época, verano, que uno por ahí sale más o más horas. ¿Qué pasa con el sistema de ambulancias y el sistema de atención con respecto a los accidentes? Digo, en ese aspecto, ¿están bien? ¿Necesitarían algún otro recurso? No, estamos bien. Sí. Por lo menos hasta ahora hemos cumplido. Cada vez que hay un accidente, se va lo antes posible, lo más rápido posible y se trae al hospital normalmente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad que les agradecemos muchísimo que nos hayan atendido. Esperamos que tengan un excelente 2023 y que realmente se puedan cubrir las necesidades que ustedes creen que son importantes en el hospital para la población. Así que bueno, a ambos, muchísimas gracias.